Hear the Light. Delicia de corazón. Un híbrido de Dick Bright. ¿Y quién es ese? Pues tenemos seguramente bastantes sequeberias o alguna al menos del mismo hibridizador. Lola, Ramillet, Mauna Loa, Raindrops son algunas de ellas. Y seguro que os suena a lo mejor también Culibra, Linguas, y no es que os suene, es que las tenéis o las deseáis tener. Bueno, pues aquí llega la hermana grande de las Raindrops y es un bellezón de los de Aupa. Ya tenía ganas de tenerlo y mirad el envés de las hojas con esta línea de color. Es muy bonito y es un ejemplar, pues, de un tamaño, cuando crece, bastante aceptable. Un tamaño, digamos, mediano. Bueno, pues, bienvenidos al canal. A los que seáis nuevos, gracias por estar aquí y a todos los demás. Y vamos a plantar esta preciosidad que ha venido en el último pedido y primero de otoño que he hecho a Jardín da Pini, que es un vivero portugués al que yo le suelo comprar. Yo soy española, vivo en Sevilla, me gusta ese vivero y los precios me parecen estupendos. No digo que sean los mejores de Portugal, pero ya tengo localizados otros viveros. A mí fundamentalmente me inspira mucha confianza Jardín da Pini, porque todo lo que me llega perfecto. Así que estoy contenta, pero bueno, siempre nos gusta indagar y conocer otras tiendas online que tengan vivero propio y producción propia. Eso es lo interesante, no que sean unos simples intermediarios. Bueno, pues vamos a empezar. Habéis visto, las raíces vienen bastante bien y vamos a ponerla en su nueva casita. Yo tengo varias cajitas de estas, que yo las llamo macetitas, pero bueno, estas son de palomitas. ¿Y qué ocurre? Que a mí no me gusta que sobresalgan de donde las voy a poner, fundamentalmente porque luego las rozo, las tengo que mover de la terraza a la azotea, porque a mí en invierno no me da el sol en la terraza, y cuanto menos expuesta esté, pues va a estar mejor. ¿Qué es lo que lleva este sustrato? Pues este sustrato lleva piedra pómez, humus de lombriz y un poco de arena de sílice. Ella ha abandonado la perlita en mi vida suculenta por cuestión de que retiene más agua y fundamentalmente también porque el top que yo le pongo, o la piedra volcánica marrón, que tiene mayor peso que esta y es más decorativa a mi juicio, aunque podría valer esta perfectamente, pues se ve siempre salpicada por la piedra, perdón, por la perlita. Bueno, piedra, es una piedra volcánica también, de origen volcánico, y realmente quería ya desde los problemas de este verano cambiar el sustrato, y así lo estoy haciendo con mis plantitas. Tengo que empezar los trasplantes de algunas de ellas al nuevo sustrato, sin prisa pero sin pausa, de forma que en primavera todo esté cambiado. Lo que más tenemos problemas son con las equeberias. Realmente el tema de la mortandad fundamentalmente es con ellas, pero bueno, una vez que se cambia, pues se cambia todo. A ver cómo nos va. Bueno, pues está muy bonita. Esta falta de sol, lógicamente. El vivero portugués Jardín da Pini, les comenté
algo y me dijeron que llevaban 2 semanas, pues con muchísima lluvia y sin sol, y que ellos no estaban a eso acostumbrados, y tanto que no están acostumbrados, porque aquella zona es de mucho sol. Pero bueno, el tema es, ¿qué le pongo yo para terminar? Pues como os he dicho, la piedra volcánica. Los que ya me seguís hace tiempo, pues ya lo sabéis. Y ahora vamos remetiéndola un poquito para que las hojas no estén en contacto con el sustrato, aunque el sustrato lleva ya mucha piedrecita, pero así está más resguardadita nuestra planta. Y ya ahora cuestión de rellenar el resto. Aquí si sobresale la piedra pómez, pues no me va a importar, pero lo de la perlita, generalmente cuando riegas no pasa, no sale la perlita a flote o no demasiado. Cuando sale, sale cuando le metemos un flete, una duchita a nuestras plantas para quitarle la suciedad, el polvo y tal, entonces flota la perlita una barbaridad. Bueno, pues mirad, popcorn, son de los chinos, son las tiendas a las que vamos, que están regentadas por personas de esa procedencia y que aquí en España pues les decimos así. No sé en el resto de los países de habla hispana cómo le llamáis. Bueno, pues esta es una preciosidad. Yo no encuentro macetas de estas que sean, digamos, chatitas, salvo algunas islas italianas, pero son de barro y bueno, pues así queda. Delicias de corazón. Como veis, prácticamente el mucrón desaparece, ¿eh? No en en otras, pero en estas pues hace eso, un corazón. Ya con sol la volvemos a ver en unos días y os pongo un adelanto de otras cosas que vamos a hacer pronto y que son, pues mirad lo que tengo aquí. Esto, tengo que hacer un montón de cambios de los míos. Mirad, mirad. Bueno, pues esto lo tengo pendiente. Un abrazo.